hay por ahí gente que se ha dedicado a averiguar cómo era la dinámica de producción. Y por ejemplo, empezaban el día, como en muchas haciendas o como en muchas fábricas, empezaban el día con una especie de oración, con una especie de canto litúrgico. Haz cuenta que estaban en la iglesia, con un canto que la iglesia católica durante muchos años ha estado vigente, que se llama el alabado. Entonces empezaban el día con el alabado y ya empezaba el proceso de producción. Empezaban a recibir el agua miel, empezaban a hacer la mezcla de semilla, que es el pulque más viejo, que es el que va a ayudar a fermentar el agua miel, y ya está todo el proceso. Y de ahí, igual lo mismo, cantaban el alabado para cortar los pulques de unas tinas a otras, que se llamaba cortar.